Mari, pues nos cuentas un poco las impresiones del partido. Bueno, impresiones un poco de todo en un partido con mucha velocidad, propiciado por el campo y que ha tenido, yo creo que, cuantos momentos con distintas fases para nosotros, para ellos. Una sensación también, no sé cómo llamarla, la verdad, cuanto a ponernos por delante en el marcador y que bueno, tus acciones también, cuando ellos han apretado, han arriesgado también, que han metido más profundidad, pues bueno, nos han empatado, sí que nos da una sensación extraña, ¿no? Una vez que nos hemos puesto con el 0-1, cuando hemos manejado también y hemos tenido bueno, contras para poder hacer más daño, ¿no? Que luego, pues bueno, pues eso, una sensación rara. Quizá a lo mejor hubiera sido controlar mejor el partido en vez de buscar las contras para terminar de matar el partido. Bueno, controlar el partido también había que tener y manejar el balón, que nos ha costado tenerlo. Una premisa fundamental también para tener un control del juego, del partido. Y bueno, yo creo que en esa segunda parte nos ha costado más y también nos ha propiciado que al haber espacios, bueno, no quedaba también otra que ir, hemos ido, bueno, no se ha concretado, pero hemos tenido distintas opciones en tres cuartos de llegadas, de velocidad y bueno, yo creo que eso nos ha dado también en otros partidos atrás, Calahorra, Sporting, el otro día también, Bilbao Athletic, ¿no? Y bueno, si tienes espacio, nosotros hemos tenido con Iñaki, con Soto, posibilidades de ir, bueno, los espacios nos dan también opciones, ¿no? Entonces la situación, te decía, rara, pues es propiciada por eso, ¿no? Por bueno, estábamos con hacer distintas posibilidades en los cambios para, de alguna forma, contrarrestar y bueno, pues cuando encajas, la sensación la tienes un poco agridulce, ¿no? Es decir, al terminar el partido, es decir, seguimos una jornada más sin perder, ¿vale? Pero bueno, tenerlo con el 0-1 y bueno, pues haber tenido también en la cabeza cosas para hacer, no las haces porque igual es demasiado pronto, encajas, entonces bueno, te acuerdas, bueno, es normal que como consecuencia de lo que ocurre, pues también uno tiene esa responsabilidad de haber hecho esto, haber hecho lo otro, ¿no? Y esa es un poco una situación más personal, ¿no? Que en el partido, pues bueno, pues creo que en la velocidad de ellos también con las necesidades del último puesto, de salir, pues bueno, pues han apretado y bueno, pues nosotros hay momentos que toca defenderlo. Cuando te aprietan no vas a ir a lo loco. Creo que hemos tenido opciones para poder 0-2. Y bueno, pues al final una acción también de un balón largo que no, pues bueno, no lo hemos manejado bien, la verdad, pues bueno, seguramente luego en el autobús mañana el empate le demos también otro valor, ¿vale? Que desde luego lo tiene. Sí, tiene valor y luego aparte estamos viendo que el equipo empieza quita, después de quitarse esos malos partidos, de desatenazarse, hemos empezado a ver al equipo jugar de verdad como tiene que jugar, sí, más suelto. Bueno, yo a veces también uno quiere tanto, por eso es igual, uno pone el listón también alto, ¿no? Pero creo que hay que ponerlo. Yo creo que es un equipo que tiene criterio y tiene muchas cosas. Creo que hemos tenido fases en las que hemos manejado bien, tampoco con mucha velocidad, la verdad estaba muy, 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 muy rápido, con lo cual daba pie a imprecisiones, pero bueno, creo que vamos armando más el equipo, teniendo a todos más competencia, más nivel, bueno, más donde elegir, ¿vale? Y bueno, vamos sumando, creo que hoy pues eso. La posibilidad o la opción de ir por delante, que hacía tiempo pues no la teníamos, bueno, quitando el otro día también, ¿no? Con el Atleti, el Real Unión por detrás, ¿no? Bueno, se nos queda un poco así, ¿no? De todas formas hay que pensar que aunque el club de Vitoria ocupe posiciones de descenso,
ya habíamos dicho y habíamos avisado que en segundas jugadas al área era un equipo muy peligroso. Es un equipo filial, es un equipo con muchas posibilidades. Bueno, recordamos que cuando fuimos a Durango iban últimos, llegaron a salir de descenso y promoción, aunque están abajo. A veces equipos que se han enfrentado contra nosotros, que íbamos los últimos, el Sporting de Gijón, por ejemplo, pues yo creo que dimos buena cuenta también. Es decir, el hecho de estar abajo no significa que el equipo contrario no valga, no tenga cosas. No, tiene mucho, es un punto más. Creo que cualquier situación ahora mismo hay que darle el valor que tiene, el ir poco a poco, pues un punto, y así pues lo mismo dijimos, Calahorra, Reunión cuando íbamos por detrás. Bueno, vamos sumando, vamos saliendo de ahí, aunque sea poco a poco, y bueno, vamos haciendo más equipo todavía. Y recuperando a gente también. Y recuperando a gente, entrando, bueno, al final todos no pueden estar, pero bueno, pues Delgado que ha entrado, bueno, al final Néstor que quería un rato, pero no ha podido ser. Bueno, la pena también otros, Unai, que también pues lo merece, pero bueno. Entendíamos que en esa posición más natural en el centro que el equipo lo necesitaba, pues bueno, Rupert en unas circunstancias y unos minutos nos daba un poco más puesta en su hábitat natural. Bueno, mucha competencia, ¿no? Competencia y bueno, un punto que sumamos. ¿Vale? Vale. Bueno, buenas tardes. ¿Nos cuentas un poco las impresiones del partido? Sí, bueno, yo creo que ha habido dos partes. Parte del turno no entendió mejor el partido, nosotros no hemos estado cómodos y justo al empezar el segundo tiempo nos han metido el gol, ha sido un mazazo para los chavales. Luego hemos estado un rato mal y a partir de ahí le hemos dado la vuelta, mentalmente hemos estado mejor, hemos tenido alguna ocasión, hemos metido el gol y yo creo que en los últimos 20 minutos hemos tenido ocasiones para ganar el partido. Esta es realmente la posición, vamos, nosotros por lo que hemos visto al equipo, para nada es un equipo de abajo, quizá son dinámicas. Sí, bueno, yo creo que ahora mismo el equipo falta un poco de confianza. La verdad que cuando nos han metido el gol se ha visto, ¿no?, que los chavales han pasado un rato malo y están en una dinámica negativa y hay que transmitirles confianza, hacerles ver que si son capaces de jugar como la última media hora, somos capaces de cualquier equipo, y esa es la idea. La semana que viene un compromiso muy importante contra el Izarra, Mercato Ondoa, un duelo de, bueno, que puede definir de cara luego al final un poquito. Sí, es un partido con un rival directo, un campo que es difícil de jugar, pero bueno, hay que trabajar bien. Les ver a los chavales que la mentalidad tiene que ser la de la última media hora, de ir sin miedo a por el partido. Y luego está claro que hay que estar acertados, pero bueno, esa tiene que ser la mentalidad. Te sabe a poco el empate. Sí, sobre todo la segunda parte. Que nos quedamos con la sensación de la última media hora, ¿no? Sí, es verdad que el Tudelano igual no ha tenido ocasiones tan claras, pero yo creo que ha estado cómodo, hasta el minuto 60 ha estado muy cómodo. Luego sí es verdad que yo creo que hemos generado lo suficiente para sacar el partido adelante. Gracias. Gracias.